Good evening, class. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Buenas tardes. Sonia. All right. It's time to start with the English class right now. Okay, you know, it's raining just out there. So we really hope it won't affect the English class today or the internet connection. It's raining. All right. We are about to start with the English class from today's day. Teacher, yo quería permiso porque está lloviendo un poco y el internet está como bien inestable. Voy a tener la cámara apagada durante la sesión. That's all right. Don't you worry. You can have it like that. Okay. Yes. Thank you. You're welcome. All right. Let's start by making this reminder. I had the chance to go and check the platform today in afternoon, no, it was in the morning, and I was checking your progress. As you may remember, yesterday we had the review from unit number 3. It means that by yesterday's night, you all were supposed to have section number 1, section number 2, and section number 3, plus the midterm exam ready. Okay, I was checking that some of you already have that information or the exercises completed in the platform. Ya están listos algunos con la platform, right? Sección 1, 2, 3 en midterm exam. Pero veo que algunos no han actualizado. Class, if you remember, section number 1, 2, and 3 exercises from the platform. We have been reviewing those topics, that content, as a class. So you are just supposed to go check the class, check the recording from the class, and try to compare the answers that you have there. Because we as a class, we already gave the answers to those questions, to those exercises. Vamos a esperar un poquito a los compañeros para recordar esas instructions. Tal vez vamos a usar un poquito de Spanish at the beginning para que nos queden esas indicaciones claras. Listen. Estamos ya a 4 sesiones de finalizar el principiante número 2. Y si es este viernes que se van las notas, ¿ok? Es ya el día viernes que vamos a entregar la recopilación de sus notas. Si es cierto, solo nos queda pendiente la section number 4, todo lo de la plataforma de la sección 4, pero para este viernes vamos a estar listos para resolverlo en las clases. Va a ser una de las actividades para el viernes. Así que, para que no se atrasen y no quede ese acumulado de ejercicios pendientes, completemos este día. Vamos a leer la actualización. Lo voy a tomar, si quieren, si gustan, directamente de la plataforma, para que no haya ningún atraso al momento de tomar las notas, que no sea un dato no actualizado. Vaya, lo que les explicaba, hemos ido semana por semana con una sección, ¿verdad? 5 clases, una sección. Ayer damos la clase, la sesión número 15, y eso abarca la section number 1, section 2, and section 3. Dentro de nuestra segunda sección, tenemos el midterm exam. Entonces son cuatro etapas, cuatro notas que he recopilado. Section 1, Section 2, and midterm exam, and Section number 3. Vi incluso un par de compañeros que no han ingresado a plataforma. Revisemos si gustan, por eso se los compartí en WhatsApp, para que quede a la mano esa información. It's Kevin. Kevin, tengo a Kevin en la clase, déjenme ver. Kevin y Rafael. Aquí soy. Dígame, Kevin. ¿Le da problemas a la plataforma o necesita que le apoyemos? No, teacher, no me da problemas. Lo que pasa es que estoy con otras actividades, como no estoy laborando ahorita, pero estoy con otras actividades. Es un pequeño negocio, entonces no he tenido, vamos a decir, el tiempo de poder realizar las actividades, pero yo hoy sin falta me pongo al día con eso para ya quedarlo completado. Perfecto, Kevin. Sí, para que no tengamos ese atraso que por no haber completado plataforma se pause y que ya no pueda uno continuar con el siguiente módulo, continuar con el mismo grupo de compañeros, sino que sí, evitemos eso. Muy bien. Parte, ajá, esta parte sí, porque como leo ya no soy laborando para la empresa que está cotizando el curso. Sí. Me mencionaron ellos que pues ya el siguiente módulo ya no lo iba a poder cursar por el hecho de que ya no estoy, digamos, en la parte de planillas por lo del curso, entonces solo voy a terminar este y ya no voy a poder continuar. Kevin, really. Sí, Kevin, sí, pero no le ofrecieron otro curso, Kevin, tal vez inglés para todos. Sí, pero me dijeron de que hasta que estuviera en otro lugar, digamos, ya directamente metido en planillas, podía optar por otro curso, pero ya no iba a estar directamente con ese grupo, ¿verdad? Si no, pues. Ajá. Pero, no me presionamos, digamos, o sea, como meterme a otro, pero continuaba, sino pues que hasta que estuviera en otra empresa y estuviera cotizando, por decirlo así. Sí, pero sí, le comentaba porque tenemos dos tipos de cursos. Inglés para el trabajo, que sí es directamente para los chicos que están en empresas cotizantes, ¿verdad? Pero también está el curso abierto, inglés para todos, y no es necesario en sí ser cotizante. Es un curso de igual manera, quizá no tan técnico, con vocabulario técnico como este, pero también tengo la oportunidad de estar con varios grupos de inglés para todos y es muy bonito para motivarle, Kevin, de que usted también siga en el aprendizaje, que no se vaya a detener de estudiar inglés. Sí, no, y quería continuar, de hecho, porque pues me ofrecieron otra plaza en el aeropuerto, pero como cambiador de inglés, creo que estoy en inglés, pero voy a retomar esto y voy a consultarle a la señorita de inglés corporativo a ver qué solución me da y si me puedo inscribir a ese curso de inglés para todos, mucho que mejor. Perfecto, Kevin, cualquier cosa que estamos para apoyarlo, ¿ok? Gracias. Y sí, el compañero Rafael, creo que él solicitó permiso, ¿verdad? Ahora. Morales Rafael, yes, he's the one. Ajá, veo que Rafa tampoco ha completado en plataforma. El resto, si ustedes revisan detalladamente, solo es de completar. Por ejemplo, Ana Consuelo, sección 2 y 3, está pendiente. Gaby, tiene la sección 3 todavía pendiente, Gaby. Y de igual manera el midterm exam. Antonio tiene la sección número 3 y el midterm exam también pendiente. Y vamos con Rafa, Rafa también. Hay algunos que incluso ya avanzaron la sección 4. Yesenia es la única que ha completado todas las secciones. Todas, incluyendo midterm exam y el final exam. Jesse, de ahí Walter, creo que es el que va también un poco más avanzado en los ejercicios de plataforma. Y le sigue Sonia. Sonia por ahí también va con todos los ejercicios también. Muy bien, chicos. Así que sí, les motivo. El viernes vamos a tener, tal vez jueves y viernes, para que completemos la section number 4, que revisemos, porque ya nos queda solo un tema, el último tema. Si recapitulamos todo lo que hemos aprendido en estas últimas semanas. Pueden notar que cada sección lleva un tema en específico. Section number 1. If you remember, we were talking about events, activities that we do in our workplace, work-related events. Hablábamos de todo eso. La segunda semana ya expresábamos ongoing activities using the present progressive. We were making the comparison with the simple present and the present progressive. This was section number 2. In this case, as you may remember, whenever we were covering the topics from section number 3, we were also expressing the obligations, activities that we need to do in our workplace, at the workplace, right? Entonces, la section number 4, que es la que vamos a iniciar ahora, vamos a hablar de un tema que es muy útil, que lo ocupamos, claro. We do it, probably not every day, but we have done these activities before. And if you can see, we ask for technical support, not only in or at the workplace, but we also in our daily routines, the personal activities that we do, we have done this activity before, the tech support. So this is what we are going to do. Les muestro entonces la sección número 4, ¿ok? ¿De qué se trata? Varios de los temas que vamos a cubrir tienen que ver con las tareas. How many homework are we going to cover? If you see, we're going to cover section number 4. Tiene homework number 16. And then we have homework number 17. Quiero ver, este es el tema que vamos a ver ahora, 16 and 17. Lo vamos a cubrir ahora, si nos alcanza el tiempo, el 17, right? Homework number 18 se va a cubrir en la sección probablemente del jueves o viernes. Yes. Y se repite o volvemos a rehusar ese tema, esa información con la tarea 19 para concluir con el repaso, que sería la tarea 20. El midterm exam y el final exam, como les explicaba, es un repaso de todo. Muchas veces son ejercicios que ya hemos completado. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente que este corresponde a la section number 3. Que lo hicimos en la clase de ayer como primera actividad. Entonces ya pueden ir y completar. Esto también lo hicimos ayer. Este es el examen final, si se fijan. Parte 3 y 4, sí. Estas sí ya corresponden a la sección número 4. Pero miren, ya podrían avanzar con la parte 1 y 2 de su examen final, que son ejercicios que ya completamos. Así que les motivo, chicos, a estar pendientes de la plataforma para que concluyamos este módulo con éxito. Lo hemos hecho muy bien hasta hoy. The attendance list, la asistencia ha sido de las más constantes que he tenido. De todos los grupos que he tenido, y he tenido bastantes, este grupo ha sido el más constante, right? Sí, he tenido otros grupos que varía mucho la asistencia, but in this case, you have been... an excellent group in participation as well. You have been working in the activities, you have been asking questions or bringing those questions to the class. So let me say congratulations to you. All right, are you ready to start the English class today? Are we ready? Yes or no? ¿Estamos listos? Ready. Of course we are ready. ¿O será que la lluvia nos tiene con sueño, con hambre? Queremos dormir, teacher. Not right. Ahí se me corta, ya vas a ver por qué es, porque sí está lloviendo aquí en Zacate. Y aquí en Zacate está lloviendo, aquí también está lloviendo. Vaya, chicos, sí, uno... Really? Okay. If you want to ride, it's raining dogs and cats. Perros y gatos. Ways to report a problem. That is going to be the topic from today's class. This is the beginning, because at the end of section number 4, you are going to be able to report an issue or a problem. Imagine that you are on a regular day. You are working, using your machine, and suddenly you have an issue, an inconvenience. What is the correct way to report a problem, you may say? This is what you're going to learn. Es nuestra meta aprender a reportar un problema usando vocabulario en base a su trabajo. Pero empecemos. Es cierto que muchas veces las compañías pueden variar. No todas se adaptan a la información que tenemos en el manual, de Student's Manual, right? Pero empecemos con eso. Ya vamos a ir agregándole su propia información. And as you may see, this is going to be the objective. It says, at the end of the class, tal vez no al final de esta clase en sí, pero sí, de ahora y mañana, you're going to be able to make a phone call to report a problem. Make a phone call to report a problem, okay? The first question that I have here, it's this one. First question, class. Do you ever call tech support? Do you ever call tech support? Yes or no? Do you ever call tech support? Obviamente estamos hablando de su lugar de trabajo. At the workplace. Do you ever call tech support? Yes or no? Yes. Yes. Yes? Yes. Yes. How often do you call tech support? How often? Rarely. You rarely? Okay. How about the rest of the class? How often do you call it? ¿Se acuerdan que ocupamos con esta pregunta? Frequency. Mm-hmm. How often do you call tech support? I always call tech support. I rarely call tech support. Mm-hmm. I never call tech support. What can you tell me about this question? How often do you call tech support? O nos quedamos con esa respuesta. I rarely call tech support. Yes. Se adapta a todos. I rarely call tech support. ¿Sí? Do you agree on that response? When do you do it? Okay. So when? When do you call tech support? When or why do you call tech support? When my machine is bad. When your machine is bad, is broken, is giving you issues. Yes? When do you call it? ¿Por qué más llaman a tech support? Yes. Bueno, si quieren aclaramos entonces. As you may remember, previously in the first classes that you were covering in Principiante número 1, the first module, ahí se analizó quiénes son aquellas personas que trabajan en la compañía, ¿sí? Tenemos sus jefes, your supervisors, your bosses, Human Resources Department, ¿qué otro departamento veíamos ahí? Los contadores y todos ellos. Uno de los departamentos muy importantes dentro de una empresa es the Technical Support. Esto viene de la palabra technical, technical support. What are the activities of technical support at your workplace? Imagine, les doy un ejemplo. Si es una compañía, digamos, que se trabaja con computadoras, computers, laptops, internet connection, ¿qué tipo de soporte darán ellos? Si trabajan con ese tipo de equipo, computers, laptops, printers. If I call tech support, it's because I need these people to help me out, fix the computers, probably to fix my laptop, to fix the photocopies, the machines, right? Pero en su trabajo, ¿será que ustedes trabajan con laptops, computers, and all of that stuff? Not, right? ¿Con qué trabajan ustedes entonces? Computers. Yes. Computer, yeah? Y cell phone. Con iPad. You work with an iPad. Okay. ¿Qué más ocupan? So, you work with an iPad, right? Computer. With your laptops or computers, right? ¿Qué más ocupan? Que sea tecnológico. De ahí viene tecnología. With your printers, okay. Printers, yes. How about cell phone? But your cell phone, it's the personal cell phone, el que ocupan a diario ustedes, ¿ya? No. La empresa nos da, bueno, nosotros nos da un teléfono para, para revisar los reportes de máquinas. Ok. Y ya ellos llevan un control de cuántas veces se reportan las máquinas, en el tiempo que se arregló, cuánto tardó. Ya todo ya está bien digitalizado. Oh, okay. So it means that whenever you have an issue, cuando tienen un problema, do you make a phone call? No, or radio do you... teacher. Ah, sería. All right. Para comunicar. Okay. Los asociados lo que hacen, teacher, es tienen la computadora del supervisor. All right. La computadora del supervisor. Entonces hay una plataforma. Entonces ellos acceden ahí y reportan las máquinas con el tag de la máquina, las reportan. Ya eso ya se sube a la aplicación y ya nos cae a nosotros qué máquina es y en dónde aparece y a uno la revisa. Perfecto, gracias por darme como el contexto. Sí, porque bueno, el contexto que tenemos acá es un poco diferente, pero nos va a servir mucho para que aprendan a... Tal vez no make a phone call, sino reportar un problema. ¿Sí? Ya vimos cuándo lo llaman, whenever you have issues. Si lo llaman, dijeron que sí. Of course, you need to call tech support. Okay. As you may see here, we have a conversation. It's a very interesting conversation between Peter and Robert. Just by taking a look at the picture, who's this? ¿Quién será él entonces? Take a look at this one. Who's this? Is it Peter or Robert? It's Peter. Peter. Okay, take a look at him. He's working with a computer. Is he Peter or Robert? ¿Quién será él? ¿Quién está reportando un problema? Is it Peter or Robert? Vale, ahorita, Robert. Ok, ahorita averiguamos. Robert. No, yo. Ajá. Ah, ya ven, tenemos incluso a alguien más. John. Aquí vamos. Good morning. Dice que saluda a Pedro y presenta a Robert. Exactly. Vaya, ven, eso es... buscar información escaneando el texto, ¿sí? No necesito leerla, escucharla, sino es comprensión lectora. Asocio información que tengo con las imágenes. That's it. So, good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. Entonces, por eso les decía, existe John, es una tercera persona en la conversación. ¿Cuándo es que se metió en la conversación? ¿Cuál es la función de él? ¿Sí? So, good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Peter is picking up the call. Él contestó la llamada. Hi, Peter. This is Robert. Entonces, quien está llamando es Robert. Robert. ¿Quién es Robert? This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. Él pertenece a un departamento diferente. Él ya no es de Tech Support. He is from the Human Resources Department. It's another department inside of the company. ¿Sí? Otro departamento dentro de la compañía. Okay, I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Déjame hacerte algunas preguntas. In my opinion, en mi opinión, yo creería que... No, sigue Peter and Robert en la conversación, ¿verdad? John... No me hace sentido, no me hace lógica de dónde apareció en la conversación. ¿Qué piensan ustedes? What do you think? ¿Sí? ¿O quién es John? Yo pienso que se equivocaron de nombre. Yo también eso pienso, ¿saben? Sí, John. ¿Por qué? Porque quien está atendiendo la llamada al inicio es una persona y John creería, si no me equivoco, let me check on that one. Espero que no sea de la conversación anterior. No, es Beth and Ever. Es que ayer vimos una con John, si yo no me equivoco. Ok, class, practiquemos la pronunciación. Recuerden, es una llamada. This is a conversation that is being made by a phone call. Palabras nuevas, vocabulario nuevo que le llame la atención y que no lo conozcamos. Revisemos eso. Este teacher que está aquí, que I did like. All right. Muy bien, seleccionemos palabras nuevas para que sea comprensiva la. Déjenme subrayarlo aquí. I like you. Esa es una forma corta de una estructura que vamos a estar aprendiendo. ¿Qué significa entonces I like you? Es el uso de un verbo auxiliar. Sujeto, verbo auxiliar, would. Like to. I would like to. Me gustaría. ¿Sí? I would like to. Me gustaría. Me gustaría reportar un problema. Si le quito el uso de would, me gusta reportar un problema. Es como no se adapta a la situación, sino me gustaría reportar. Ya lo vamos a ver a detenimiento, un poco más explicado en la segunda parte de la clase. Esperemos o mañana viene ese tema. ¿Qué otra? Which other? No, creo que manejamos todo ese vocabulario. Sí, ¿verdad? Así la agarras. Yes, right? Yes, tell me. It doesn't seem to work. Wow, interesting. Esta es parte también de nuestra práctica de ahora. It doesn't seem to work. Esta es una manera de reportar un problema. ¿Qué pasa con la computadora? It doesn't seem to work. Pareciera que no trabaja. No está trabajando. ¿Cuál es el problema? Entonces van a aprender a reportar los problemas. ¿Cómo decir que algo no funciona? Esta es una de las maneras, ocupando una negación, doesn't, y vamos a ocupar otra negación, won't. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más ven por ahí? It doesn't, ¿qué significaría? It doesn't. No. No parece trabajar. Recuerden que doesn't es un verbo auxiliar ocupándolo en el presente. Doesn't en sí no tiene significado. Como es un verbo auxiliar, solo me está diciendo que es una negación. Entonces, si lo adaptamos al verbo principal, parecer. Parece que no trabaja. No funciona la computadora. It doesn't seem to work. Sí, ese sería el contexto. Yes. Mm-hmm. There we go. So let's repeat. Van a repetir conmigo, okay? You're going to practice with me the conversation. Let's go with this one. Vamos, primera parte. All right. No era esa la flecha que buscaba. Déjenme buscar otra. I guess it's this one. Esta es. Okay. Good morning. This is Peter from Tech Support. Go, class. Good morning. This is Peter from Tech Support. One more time. Good morning. This is Peter from Tech Support. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? How can I help you? How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. Hi, Peter. Hi, Peter. This is Robert. All right, excellent. I am calling from the Human Resources Department. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem. I like to report a problem with my computer. I like to report with my computer. What is it, Robert? One more time. What is it, Robert? What is it, Robert? It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Go. I see. Let me ask you some questions. Muy bien, vaya. Algo que también me llama la atención es siempre que estamos, vamos a silenciarlos un ratitito, chicos. Ahí estamos. Cuando hacemos una llamada telefónica es muy común usar esta expresión. Miren, this is. This is. Es una manera de expresar quién llama o quién está atendiendo la llamada. This is Peter. Este es Peter. O soy Peter del departamento de soporte técnico. Hi Peter, this is Robert. Entonces ustedes, para cualquier llamada telefónica, no importa el contexto, pueden ocupar esta expresión. This is the teacher. Hi class. This is the teacher. I am calling you because I need your help. This is. ¿Sí? ¿Quedó clara esa expresión? This is. Es como para presentarme. Decir quién está llamando. Y en español, ¿cuál usaríamos? ¿Qué frase usaríamos? ¿O cuál frase ocupamos en español? En español, ¿cómo va una conversación por teléfono? Hola, decimos, oh, aló. Hola, soy Franco. Soy, podríamos decir soy. Es como una manera de decir quién habla, ¿verdad? ¿Quién está hablando? Soy. En el de banco. Soy del banco, les estoy llamando. Dice, ahí sí nos responden. Muy bien, entonces this is. Es como una manera de presentarse. O si les consultan, estoy hablando con Sonia Santamaría, entonces ahí lo hacen en forma de pregunta. Podríamos usarlo como, hi, Wait. It is Sonia. Sonia with capital, así. Is this Sonia Santa María? Estoy hablando con. Is this Sonia? ¿Sí? O pueden decir el nombre de ahí. Lo hacen en forma de pregunta. ¿Y qué respondería Sonia? Yes. This, yes. This is Sonia Santa María. This is Sonia. O podemos decir, sí, soy yo. Yes, this is me. This is me. This is me. Okay. Soy yo. Ya ven que this is this es muy utilizado en llamadas. ¿Okay? Una interacción en llamada de teléfono. ¿Okay? Vale, tomen nota de eso. This is es algo muy común de ocupar. Preguntas sobre esa expresión. Analicemos otra expresión. Take a look at this one. Miren, es una acción en el momento. Es una algo progresivo. Estoy llamando de. I am calling from the Human Resources Department. Entonces estoy llamando porque es una acción en el momento. ¿Qué más podemos rescatar de acá? Let me see. Claro, la formalidad con que se está llevando la conversación, ¿verdad? How can I help you? Estamos ofreciendo ayuda. How can I help you? This is Peter. Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. Es una conversación simple, pero se entiende cuál es el problema, quién va a ayudar a resolver el problema y la manera en que están interactuando. ¿Ok? Ok, so let me see. Veamos si quedó claro el vocabulary. I need you to help me out. I am going to read Peter's information and then you are going to continue with the conversation. The first time, I'm going to play Peter and you are going to play Robert. Ya cuando terminemos, cambiamos de roles. You're going to start by reading Peter's conversation and I'm going to play Robert. ¿Ok? ¿Quedó clara esa parte? Yes. Sí. Ok, yo empiezo. Yes. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. Hi, Peter. Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? What? It doesn't work. I see. Let me ask you some questions. Ok, por ahí escuché esta palabra, chicos. Resources. Recursos. Resources. Muy bien. Cambiamos de rol. Empieza en clase. Go, please. Good morning. This is Peter from Tech Support. Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I think some question. All right, perfect. ¿Qué van a hacer entonces ahora ustedes? Pair work, parte 3. 1, primera parte, you are going to practice the conversation. Practiquen lo más que puedan, ¿ok? Practice the conversation. Luego se mueven al ejercicio 3. Quiero que me traigan las respuestas 1 y 2. What is the issue with Robert's Robert's computer? How does he report the problem? Okay. Quédense hasta el ejercicio 3. Respondan cuál es el problema, el inconveniente con la computadora de Robert, de Roberto, y cómo él está reportando el problema, ¿sí? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Is it clear? Yes, you are going to practice the conversation and you are going to discuss in pairs question number 1 and question number 2 from exercise number 3. Vale, vámonos a la práctica. Luego de eso vamos a chequear la asistencia para ver. Va a mandar la picture. Ah, yeah, I can send the picture right now. Ah, but let me see. Le voy a enviar las preguntas también. Remember, this is a speaking time. Practiquen el speaking time. Here we go. Okay. Ahí está, ahí está. Here we go. Voy a andar escuchándolo si necesitan ayuda. Recuerden que existe la opción solicitar ayuda, ¿sí? Para que llegue a sus salas y les asista en el momento. Dígame. Yo aquí en sala principal me voy a quedar porque siempre que me quiero meter a una sala me saca la aplicación. Yeah, perfect. No se preocupe, Denise. Quédese acá. También aquí me voy a quedar un ratito, ¿sí? Ayer creo que estuvo trabajando con Mario, ¿verdad? Mario. No sé si quién más se quedó por acá. No recuerdo, I don't remember. Aquí vamos, chicos. Let me take you to some groups. Primera actividad, yo lo voy a asignar automáticamente. Segunda actividad, se van a ir ustedes al azar con quien quieran trabajar. Aquí vamos. Here we go. Espero que podamos trabajar en parejas. Aquí van. Go, please. 5 to 10 minutes to discuss and to practice the conversation. Go, please. Speaking time. This is a speaking practice. Go, please. All right. Good morning. This is Peter from Tech Support. Tech. Mm-hmm. Viene de Technical, Tech Support. Tech. Vale, okay. le escucho, Denise, si gusta, léalo todo, lo voy a escuchar. Mientras asigno a sus compañeros, a grupos, vaya. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. Resources. Muy bien. Human Resources Department. Resources Department. One more time. Resources. Okay, muy bien. Lo voy a escribir porque además es que es una palabra nueva quizás. Resources. Se me lengua la traba. Resources. Department. Yes. I'll like to report a problem with my computer. With my computer, yes. Mm-hmm. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Vaya, muy bien. Creo que es la única que escuché. Resources. Vaya, por aquí tengo a Kevin y Mario. No sé si están ahí, chicos. Sí, yes. Hi, yes, Mario. Teacher. Para que practique con Denise, ¿sí? Practiquemos con Denise. Excelente. Sí, porque me quedé aquí. Porque pero, aún no tengo resuelto el problema de mi internet. ¿En serio? ¿Y ya reportó? Ah. Sí, desde ayer están trabajando en eso, pero parece que está medio difícil. Oh, no, vaya, no, gracias Mario por su esfuerzo. No, aquí quédese, no hay problema. Vaya, sí, okay. Excelente. A contestar. Hello. Hello. Ya llegó la teacher. Ajá, digan. Para que nos explicara un poquito ahí, porque como que no me han entendido. Vaya, chicos, primero practiquemos la conversation, ¿sí? Practiquen la pronunciación, Peter y Robert. Y luego van a responder de la parte número 3, dos preguntas. What is the issue with Robert's computer? Okay. And how does he report the problem? Eso es todo lo que vamos a hacer. Okay. Aprovechando, los voy a escuchar. Vale, aquí estoy. Vaya, Henry. Soy Robert. Vaya. Ajá, Henry. Good morning. Vamos. Go, it is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Now switch. Switch the roles, please. Cambien de rol. Yeah. Okay. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. Tal vez solo aquí que se comprenda que le preguntamos, ¿qué es, Robert? ¿Qué pasa? What is it, Robert? Saben que la entonación es diferente en las preguntas. Cada vez que vean una pregunta que inicie con una WH question, la entonación baja en la última palabra. What is it, Robert? Es como que desciende, baja. What is it, Robert? What is it, Robert? Miren, este es otro ejemplo. Empieza con una WH question. How can I help you? How can I help you? Baja la entonación. Y sí, solo esas dos tengo. Aquí hay otra, miren. Otra pregunta con WH. Y when tienen, do you do it? When do you do it? Baja. When do you do it? Tengo aquí otras dos preguntas. No sé si alcanzan a ver la parte 3. Si no, la subo. What is the issue? Ajá, what is the issue with Robert's computer? How does he report the problem? Entonación baja. Eso lo vamos a tal vez explicar cuando estemos ya con el grupo, ¿verdad? Pero se los adelanto. Vaya, practiquen una o dos veces más. Recuerden, la idea es expresarlo, ¿sí? No solo leerlo así como flat, una manera plana, ¿no? Sino como que yo estuviese en la conversación, que yo soy Peter and Rob. La entonación es adecuada. Entonación correcta, please. Por eso les decía, what is it, Robert? ¿Qué pasa, Robert? ¿Sí? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Déjame preguntarte déjame hacerte algunas preguntas. Let me ask you some questions. ¿Sí? Vamos. Voy a revisar a otros compañeros, pero ustedes sigan practicando. Keep on practicing. Gracias. Voy a compartir la foto. Está trabajando en Super, ¿verdad? Entonces él necesita la ayuda para que le arreglen su computadora. Sí. Ajá, y le está reportando al Departamento de Recursos Humanos. ¿Y la otra? La otra... Hi, girls. Do you have questions or comments? Questions about this exercise? Lo de las preguntas, las respuestas las vamos a encontrar en el párrafo de la conversación. Exactly. Vamos a deducir como uno. ¿Quién está compartiendo? Is it, let me see. Yo. Ana, right? Ana, vamos a ver. Entonces dice la primera pregunta. Question number one. What is the issue with Robert's computer? ¿Cuál es el problema? ¿Qué piensan ustedes? According to the conversation. Que ahí no funciona la computadora. Ajá, no funciona. ¿Y cómo decimos eso? Ahí está, está literal la respuesta. It doesn't seem to work. Excelente, esa es la respuesta. Parece no trabajar. It doesn't seem to work. Perfecto. Segunda pregunta. How does he report the problem? ¿Cómo está reportando el problema? Con una llamada al Departamento de Recursos Humanos. That's it. Excellent. Amazing. Esas son las respuestas. He's making a call to technical support. Así sería. By making a call. By making a call. Perfecto. Vale, las escucho en la conversación si gustan. ¿Sí? Bueno. Si quieren se los pongo un poquito más grandes. Sí, es que... Don't worry. Yo no tenemos captura de la imagen completa. Vale, aquí les va. Miren, creo que está un poquito más grande para escucharlas. Here we go. Creo que ya, you can... Read it now. ¿Quién empieza? Who is going to start? Yo voy a ser Peter. All right, go please, Ana. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is the problem? It doesn't seem to work. It doesn't. It doesn't. It doesn't, perfect. Y aquí arriba, calling. Ah, calling. Ya le iba a corregir. Bien notaron la intención, sí, ¿verdad? No, ya sabía que no estaba. Sí, solo las dejé que terminaran. Don't worry, yes. La corrección es al final, don't worry. Ok, vaya. Si se fijan, tenemos varias preguntas. Y ese tipo de preguntas le llamamos WH questions. Son aquellas preguntas que inician con una palabra de WH. Siempre que vean una pregunta así, la entonación baja. How can I help you? How can I help you? Good morning. This is Peter. This is Peter from Tech Support. ¿Sí? This is Peter from Tech Support. How can I help you? Okay. Hi, Peter. This is Robert. I am calling from. Esta palabra creo que les está costando. The Human Resources. Es que saben que resource es singular, pero como lo estamos haciendo plurales, resources. Resource es recurso, pero como la expresión es recursos. Resources, ajá. Sí lo están pronunciando bien, pero en singular. Y necesitamos hacerlo en plural. Resources. Resources. Department. ¿Ok? Department. Vaya, si gustan, ya tienen las dos respuestas. Volvamos al grupo principal. Great job, girls. Lo han hecho muy bien. Go. Pero, pero y que nos está llamando desde recursos humanos, pues. Ajá, pero solo dice que no, solo está reportando que no funciona. Hello, teacher. Hello, I'm back. Let's go back. Está llamando. Ajá, dígame. No, perfecto, it's perfect. Estamos aquí peleando con Mario. En la segunda, como él dice de que como él reporta el problema, es de que él llama a recursos humanos para decir que la computadora no le funciona. Ahí está reportando. Vaya, vamos a analizar, ya vamos a analizar. Llama del departamento de recursos humanos. Ah, exactly. Del departamento. There you go, Brian and Franco. Excellent. Call. To he's calling support. Exactly, he is from the Human Resources Department. He is part of the Human Resources Department and he is just making a call to a different department. ¿Sí? Vaya, pero vamos a chequear la asistencia. Let me check the attendance list. Today is all right, it's Tuesday. Apenas martes, no, pero qué rápido, martes ya. Martes que 20th. Acuérdense los números ordinales. 20th. Aquí están. Me aparece siempre número 1, Ana Consuelo Amaya Merino. Present, teacher. All right, Ana. Brian Alexis Ramírez. Present, teacher. All right, Brian. Karen Beatriz Castillo. Karen Beatriz Castillo. Ok. Dijo que tenía mala señal, teacher, que no me podía entrar después de la sala. Ahorita está entrando, teacher. She was here, right? Okay, let's wait for her. Denise Nadina Enríquez. Present. All right, Denise. Edwin Leonel Flores. Ya terminaron. Teacher, ya me conecté de nuevo. All right, Karen, don't you worry. Karen, ¿le está dando problemas al internet connection? Sí, estoy con la cámara apagada, pero siempre me saca de la aplicación. All right. Ahí estaba practicando con Gaby y ya no pude entrar. You couldn't access. But so you see. Yes, Mario. Ese problema creo que no es tanto de señal, sino más bien de los recursos del dispositivo. Es cuestión de memoria RAM o de procesador, porque ayer así me estaba pasando. Ahorita me estoy conectado desde otro dispositivo que es un poquito más potente los recursos que tiene y no se me traba ni nada. Pero es que yo es de la compu, es. Really. Ajá, no es de teléfono, es de la compu. Desde la laptop, right. Ajá. Sí. Igual les recomiendo siempre busquen actualizaciones. Por ejemplo, una o dos semanales. Casi siempre hay actualizaciones en Zoom. En mi caso, todo antes de la clase siempre reviso si hay actualizaciones, porque eso o hace que la cámara no sirve, se escucha cortado, y no es el internet en sí, sino es una falta de actualización. Hace más lento el celular también. Las actualizaciones, really. Sí, bueno, el mío sí le pasó. En serio, va, entonces sí, es bueno que compartamos entre todos para que podamos ir viendo cómo tal vez no los mandamos, ¿verdad?, a cambiar de dispositivo o comprar otro más que todo, sino ver si alguien más en casa puede prestarnos algún dispositivo o estar desde una laptop o una computadora. Creo que es más fácil, o Zoom creo que soporta un poco más. Sí, sí, yo con Zoom estoy. Y es raro que a mí me dé casi problemas de eso. Sí, es verdad. Pero siempre... hoy quizás por el clima que ha estado lloviendo y todo. Probably, right. Quizás eso también tiene que ver. Sí, Karen, ya le pusimos la asistencia. Thank you. Bueno. All right. Edwin Leonel Flores. Present, teacher. Okay, okay, Leonel, thank you. Fátima Marisela Flores. Present, teacher. All right, Fátima. Gabriela Margarita Vázquez. Present, teacher. Okay, Gabriela Henry Luis Castro. Present, Mrs. All right, Henry José Antonio Ramos. Antonio, I guess he's not here. José Edwin Valle Franco. Present. Thank you. Kevin Stanley Ayala. Kevin, where are you? Mario Arnoldo Salazar. Present, teacher. Okay, Mario. Paulina Olimpia Peña. Present. Okay, Paulina Rafael Arturo Morales. Él creo que pidió permiso, ¿verdad? He asked before the class. Ruth Margot Benítez. Present, teacher. Okay, Ruth. Sonia Guadalupe Santa María. Present, teacher. Okay, Sonia Walter Manuel Reyes. Present, teacher. Okay, Walter and Yesenia Yamilet Portillo. Present, teacher. Vaya, solo Rafael and José Antonio Ramos. Ausentes. Pero, bueno, Antonio estaba por ahí, yo pude verlo. Antonio Ramos está conectado, pero no escucha quizás. ¿A dónde? Déjenme ver, Antonio, Antonio. Ah, sí, ahí está, Antonio. Vamos a actualizar. Entonces solo Rafael. Clase, hay varias observaciones de la conversación. Fíjense que una conversación puede llevarnos a mucha discusión. Uno, les decía la entonación correcta. Esa es la idea. No solo leer por leer. Not really. Remember, we are playing a role. Nos ponemos en los zapatos de otra persona. En este caso, soy alguien de Tech Support. Soy alguien que está reportando un issue. ¿Sí? Por eso es que tenemos que vivir la conversación. Hacerlo como que yo lo estoy haciendo. Esa es una manera de aprender inglés. A través de vocabulario, más gramática, en conjunto, a través de una conversación. Memoricen frases completas. Esta es una manera perfecta de aprender inglés, ¿sí? Memorizar diálogos, practicarlos. Entonces, decíamos acá, whenever you have these questions, take a look at this question. This is a WH question. The intonation of this kind of questions, it's going to be a falling intonation. Yes, in English, I have rising intonation. Intonation, entonación que sube, o tengo lo contrario, falling intonation. That it is, whenever you read a question, the intonation is going to fall. Cae la entonación, baja la entonación. Entonces, todas las WH questions, ¿qué va a pasar? La entonación baja. todas aquellas preguntas que inician con el verbo to be, are, is, or am. Sube la entonación al final. Are you a teacher? Are you happy today? Sube la entonación con las preguntas. Entonces acá solo tenemos ejemplos de falling intonation. How can I help you? How can I help you? Yes. Tiene aquí otro ejemplo. What is it, Robert? What is it, Robert? Okay. Aquí hay otra pregunta. When do you do it? When do you do it? Baja la entonación. Okay. Entonces era una observación que quería hacerles. Question number 1. What is the issue with Robert's computer? In English, please. Tell me the information. What is the issue with Robert's computer? What's the issue? His computer doesn't seem to work. Okay. His computer or it or the computer doesn't seem to work. That's it. That's a great answer. How does he report the problem? Is he filling a form? ¿Está llenando una solicitud? Is he sending an email? No, teacher. No, he's calling. He's calling Tech Support. Exactly. He's calling Tech Support. All right, so that's it. As you may see, here we have some common resource to call Tech Support. ¿Por qué llamaría yo a soporte técnico? It can be that most of the time I call this department because I need a new software. I need to install a new software in my iPad, in my computer, in my tablet. ¿Sí? Necesito instalar, I need a new software. My laptop doesn't seem to work. My iPad doesn't seem to work. Or my tablet doesn't seem to work. Parece que no funciona mi tablet, ¿verdad? Why? Because I need a new software installation. ¿Por qué otra razón llamamos a Tech Support? Ayúdenme a leer. No internet access. There is no internet access. This is a very common issue. Another reason. Virus. Virus is in Spanish. The correct pronunciation in English, virus. Virus. Right, let me. Vamos a. Virus. Virus. ¿Qué otra razón? Porque llamo a Human Resources, a Tech Support. Because of deleted files. Deleted. ¿Qué es este verbo? Borrado, se me borraron, se me perdieron entonces algunas carpetas, documentos, archivos. Muy común esta. Paper stuck in printer. Exactly. Paper stuck in printer. ¿Papel qué? Stuck. Atrapado, atascado en la impresora. USB ports out of order. USB ports out of order. Yes, sir. ¿Qué idea tienen? El puerto USB no funciona. Sí, exactamente. No funciona el puerto USB. Funny noise in the CPU. I don't know. ¿Tiene un ruido? Ajá, no puedo distinguir qué es. Funny noise. Funny noise. Yo creo que es un ventilador, ¿verdad? Sí. Ajá, ¿quién tiene el ventilador encendido? Bueno, vamos a apagar y vamos a identificar quién es. Quiero ver. Ya no pude, ya ni vi quién era. Vaya, funny noise in the CPU. Un sonido extraño o gracioso. Extraño en el CPU. ¿Qué será esto? Funny noise in the CPU. It could be a virus, right? Tal vez es un virus también. Frozen screen. Frozen. La pantalla se me congeló. Frozen screen. Ok, entonces probablemente los más comunes. Tell me about your class. ¿Cuáles son los más comunes en su departamento, en su lugar de trabajo? Se me trabó la pantalla, teacher. Se me trabó. Eso pasa con Zoom. Ok, let me tell you about my work. En mi trabajo, lo que yo más reporto, believe me, is this one. Teacher. Yes. Acaba de escribir Rafael. Ajá. Where? A decir eso iba yo también. En Zoom. Zoom. So here in the class. All right. Hey, thank you, Rafael. Miren, eso créanme que se aprecia mucho. Deseamos mucho su esfuerzo. Thank you for being in the class. There we go. Vaya, lo que yo más reporto es esto. No internet connection. Believe me, this is a real issue in the company. And I don't know why. Whenever we are in a meeting, most of the time, it crashes because there's no internet access. ¿Qué otro? Lo que más reporto también in my case is this one. Whenever I need to go and make a print or get some prints from the printer, the paper is stuck and people doesn't care. Lo más triste es que alguien deja el papel atorado y no llaman a Tech Support. So, el siguiente que viene a usar la printer encuentra el issue. Ok, so that's it. Tell me about your department. ¿Cuáles son los que más ustedes han reportado o que ustedes escuchan? ¿Qué Tech Support atiende? ¿Sí? ¿Qué es lo que más ocupa? Díganme de ustedes, ¿qué es lo que más? No, please. No internet access. No internet, right? Frozen screen también. Me pasa the frozen screen. The CPU. Really? Uh-huh. Okay, it's a funny noise in the, with the printer or with my... All right, so this is Tech Support. Y cuando ya en sí no es un problema técnico, bueno, llamémosle técnico, pero es con mi máquina o los que usan la máquina de coser. ¿Será ese un Tech Support? ¿Qué piensan? Sí, teacher, porque al menos Mario y yo, ¿sí? Cuando reportamos un problema en la máquina, en una computadora vamos a digitar el número de máquina, el código de máquina y el defecto que tiene la máquina. All right, so interesting. It's the same process that you need to follow, right? Probably the name of the issue is different, but the process that you're going to follow, it is always going to be the same. Okay, so that's it. Vamos a agregar un par de vocabulario, problemas que probablemente ustedes reportan con sus máquinas, ¿sí? Pero más adelante. Me preguntaban, so teacher, ¿qué significa it doesn't seem to work? We have two ways in order to report a problem. ¿Sí? Puedo reportar un problema utilizando esta estructura. I would like to. I would like to. Me gustaría reportar un problema. I would like to report and issue. Issue is a synonym of problem. Puedo decir un problema usando un sinónimo. Issue. I would like to report a problem. I would like to report an issue. Or I can also use this expression. I have trouble with the printer. I have trouble with the computer. I have trouble with my machine. I have trouble with... ¿con qué más podemos tener problemas? With the internet connection, probably. So, I would like to report a problem. I would like to report an issue. I have a trouble with. Son como el encabezado de la conversación, lo inicial. Y luego, obviamente, reportamos el problema. Podemos decir, hey, what's the problem? ¿Cuál es el problema? You know, my computer doesn't seem to work. My machine doesn't seem to work. The printer doesn't seem to work. Parece que no trabaja, no funciona. It doesn't work. ¿Por qué no funciona? It makes a strange or a funny noise. Sí, es como que doy más detalles o detallo la situación. Ya no digo en general tengo un problema, sino soy específico. It makes a strange funny noise. It doesn't turn on. ¿Qué pasa con tu computadora? It does not turn on. No enciende. ¿Qué pasa con tu tablet? It does not turn on. No enciende. ¿Sí? So, son como ideas. Ideas complementarias. Idea general. Cuando me piden más detalles, me paso a reportar el detalle en sí. Me gustaría reportar un problema. ¿Cuál es el problema? It makes a strange funny noise or funny noise. ¿Sí? ¿Se comprendió este cuadro, esta información? Idea general. Tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Tengo una pregunta, teacher. Yes, Ruth. Tell me. Trouble también es problema. Sí. Problema. Se puede utilizar... Es que como arriba veo que dice también to report a problem. Yes. Porque, digamos, cómo se utiliza o no importa en qué. To report a trouble. Ajá. Problema. I would like to report a trouble. Tal vez es lo que quiere decir Ruth. No puedo tener problem, no, trouble. Ajá, cabal. Eso, exactamente. Pero yo considero que problem, issue, and trouble son sinónimos. ¿Sí? Son sinónimos. Ah, ok. ¿Cuándo podemos ocupar trouble? Entonces, me gustaría reportar un trouble. What is a trouble? Problema. ¿Verdad? Es un problema. Y si digo, me gustaría reportar un problem, es un problema. ¿Y qué es un issue? Lo mismo. Ajá, lo mismo. ¿Qué es un issue? Ahí al gusto del cliente. Es al gusto. Trouble. Problema. Trouble. Un issue es un trouble, ¿ya ven? Entonces, es la forma de redactar. Saben que problem puede ser ocupado en diferentes contextos, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo un problema financiero, un problema de salud, problema familiar, problema de pareja, problema. Entonces, son varias categorías. Solo que, yes. Trouble para problemas así de máquinas o pero simplemente... es que yes, trouble lo tomo como muy amplio. Tengo un I have a trouble, no sé cómo tomarlo, es que es problema también. Yeah, I have a trouble with my machine. I have an issue with my machine. I have a problem with my machine. Lo mismo, that's it. Es como un sinónimo. Okay. Sí. Vale. Fíjense que yo revisaba información according to what you do, lo que ustedes hacen. Here we go. All right. Y está aquí la información. Just let me take you to this place. Los problemas más comunes que ustedes reportan con sus máquinas. No todos lo ocupan, ¿verdad? Pero probablemente es información útil que quiero compartir. This is what we're going to do. This is the information. This is a very interesting patient information whenever you have some issues, solving your solving problems. Ya ven, aquí ocupan la palabra problems. Solventando sus problemas de... ¿Qué significan? Recuerdan que es de coser. Obviamente se refiere a aquellos que usan un equipo para confeccionar una máquina de coser, ¿sí? Common sewing problems. Y tienen algunas causas y obviamente dice remedies o la solución, the solution, right? So, probably, si les preguntan, hey, what's the problem? ¿Cuál es el problema? Podríamos utilizar estos ejemplos. Si llamamos a Tech Support, ¿cómo iría la llamada? Hello, this is the teacher from... ¿qué otro departamento podríamos poner? Probablemente de no, el departamento, vea, si vamos a ese, el departamento de mecánica. Ok. Departamento de mecánica. Pero ustedes, digamos, están en esta área, de sewing department. Sí, de confección. El área de costura. ¿Eh? De costura. Sewing department. Cabal. Hi, this is the teacher from the sewing department. I want to report a problem. Y me preguntan, what's the problem? Or what is it? ¿Cuál es entonces? ¿Sí? Ya no digo que tengo un problema, sino soy más específica. The needle thread breakage. Cuando la puntada no es la correcta, ¿sí? Bobbin or looper thread. Bobbin or looper thread breakage. Breakage. Todo lo que ocupamos nosotros. Exactly. The thread fusing when the machine stops. Te lo voy a compartir para que revisen. No sé si han visto esta opción. No es la idea traducir, ¿verdad? Totalmente, pero sí darnos una idea en español para saber cómo decirlo en inglés. Ven esta parte de acá. Bueno, a mí en mi barra me aparece. Que es la opción de switch, cambiar la idea de inglés a español, ¿sí? No sé si a ustedes les aparece también. Pero es muy útil para que sepamos aplicar contextos en español y en inglés. Ok, so let me do it. Vamos a cambiar entonces a español para que tengan una idea de qué se tratan estos problemas, ¿sí? In Spanish, of course. Here we go. Vaya esta. Look. Aunque la traducción no es muy acertada, les diré, pero nos da alguna idea, ¿sí? El hilo, la rotura del hilo, o sea, no cose haciéndolo bien. Ok, las puntadas saltadas, costuras desequilibradas, escalonadas. Yes, that's it. Okay. Son algunas causas, ¿verdad? Ya ven que la adaptación en inglés no se da. Y... ¿qué les podría decir Tech Support como la solución? Tech Support podría darles nada que ver, ¿verdad? De la aguja. Entonces, los más comunes tal vez serían eso, ¿no? El hilo atrapado en la bobina. Sí, cosas así, ¿verdad? Yes. Los bordes afilados, eso pasa también bastante en las placas. No. Yes, right? Yes. El hilo atascado. Right. Y los de mala calidad, la tensión, es verdad. Exactly. Queda tela no derretida, sino retenida. Sí, se atascó. Duerme la puntada. El hilo de mala calidad, no es el que necesita. Entonces, son como ideas de cosas que ustedes podrían reportar, ¿sí? Vale. So, ¿por qué les muestro eso? Because, as you may see, Here we have a pair work. Les pregunta, what are the common issues you have in your workplace? De acuerdo al área en que ustedes se desempeñan, ¿cuáles son los problemas más comunes? Claro, si les sirve esta información, esta, podemos ocupar this vocabulary. ¿Sí? Si les sirve la información que acabamos de ver, también se la voy a compartir. Por lo menos 2 o 3 problemas los vamos a reportar acá. 1. ¿Por qué tengo 3 espacios? As you may see, because I have some options that we need to discuss. Number 1, what are the common issues? 1, 2 o 3 issues estarían perfectos. Pongamos por acá nuestra primera categoría. Issues, ¿cuáles son los comunes? Write down the most common problems you have with the equipment in your office. Write the problems you and your classmates have in acá. Compañero número 1 va a escribir sus problemas. En la segunda parte, compañero 2 va a escribir los suyos. And in here, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Okay? Ambos compañeros van a escribir acá. ¿Cuáles son los problemas en común? ¿Sí? Es como intercambiar ideas. Por ejemplo, si yo trabajo con Walter, digamos, Walter va a escribir en esta parte the common issues that he has. ¿Qué presenta él en su departamento, en el área que trabajamos? ¿Okay? Yo escribo los míos porque los míos nada que ver con los de ustedes. Por ejemplo, a mí me está fallando Zoom. Zoom doesn't seem to work. Parece que Zoom no funciona. ¿Ok? ¿Será que a ustedes les da problema Zoom en su trabajo? No, ¿verdad? Ni siquiera uso Zoom. Entonces, ahí es donde ustedes van a intercambiar información. Yes. ¿Ok? That's it. Pero para hacerlo quizás un poco más corto por el tiempo, vamos a comparar the teacher's issues y ustedes me van a llenar su problema. ¿Cuáles son sus problemas? Ayúdenme a pensar, en una clase virtual, ¿cuáles serían los problemas de la teacher? El internet access. All right, the internet access, ¿qué más? The audio is falling. Exactly, the audio. I cannot listen to my students. No los escucho. ¿Qué otro issue podría yo tener? Frozen screen. The frozen screen, exactly. Screen, the internet connections, connection issues. I don't listen to my class, to my students. ¿Qué más me puede fallar a mí en la clase? I cannot access the platform. ¿Se han fijado que se nos pasa? No podemos accesar a la plataforma. Yes. No pasa. I cannot access the platform. Ven como yo estoy reportando el problema. ¿Sí? Palabras simples. Internet connection issues. I don't listen to my students. I can access the platform. Vale, les dejo ahí unas cuantas ideas. Entonces ahora ustedes van a reportar los de ustedes. ¿Okay? En la primera columna tratemos de completar entonces cuáles son sus problemas. Y luego comparamos en la columna de en medio. ¿Sí? ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Sí, clear? Speaking practice. Mándalos el screenshot. Bueno, a nosotros la mayoría nos sirve. Ajá, lo que subió anteriormente de la... Ah, claro, of course, department. I'm going to send it right away. Y claro, ocupémoslo en inglés porque son ideas que podemos intercambiar. Let me see, here we go. Okay, I'm going to send you this first part and right away the second part. Este ha sido más que todo una introducción al tema, ¿sí? No se preocupen si no podemos usar la estructura o cómo resolver el problema, cómo reportarlo. Don't worry. Viene a detenimiento mañana esa información. So go. Voy a hacer dos grupos. Two big groups. Dos grandes. Y ustedes van a decidir a cuál irse. Sala 1 o sala 2. Y me voy a quedar con la sala 3 acá. Right? That's it. Right. 9 participantes por grupo. Aquí vamos. Ustedes seleccionan con quién trabajan. Here we go. Go class. Speaking time. Así, entre 9, claro, traen demasiadas ideas al ejercicio. That's it, what we're going to do. Speaking time. Elijan con quién van a trabajar. Se fue a la luz. Go, please. All right, go with your classmates, please. Teacher. Yes. Y la imagen de los problemas que tiró, que después los puso en español, esa no la ha enviado. Yes, I did. It's the link. Oh. The second link. Go and check WhatsApp. There you have the link. Okay. All right. Right, interesting. You know, I'm still missing some students in room number 1. Grupo 1, solo tengo 3. I only have 3. 3 of you. Room number 1. Go with your classmates in room number 1. Speaking time, please. Okay. I guess we're going to stay here. Los que se quedaron acá. ¿Sí? Vamos a trabajar juntos también. Let's start right here. Pensemos entonces, chicos, qué problemas pueden escribir acá. Your issues. What are the issues that you have? Como grupo, traten de pensar por lo menos en like 4 or 5 issues, common issues that you report to the Tech Support Department. All right? Vamos, trabajemos ya. Let's start working right now. El problema más grande, teacher, es la memoria. Really? La memoria, all right. ¿Pero cuál tipo de memoria? Memoria. Ah. Que no retengo nada ya. Ay, no, pero ese... ¿Será que Tech Support no soluciona eso? Porque yo también tengo ese problema. Believe me, sí me pasa mucho. Yo sí ocupo agenda. Ocupo agenda. Yes, I need to. I need to, yes. Yo también ocupo bastante agenda. Really? Okay. Interesting. Teacher. Bueno, dígame. Por ejemplo, digamos, yo uno de los problemas sería aguja quebrada, sería broken needle. Exactly, broken needle, ya ven, muy útil ese. ¿Cómo se pronuncia? Broken needle. Needle. Eso es aguja, needle. En serio, pasa muy seguido eso. The broken needle. And you're not allowed. No les permiten a ustedes cambiarla. No, tienen que reportarlo. Do you need to report? El mecánico. Oh. El mecánico puede cambiar. Entonces, digamos que esa sería la solución. El mecánico que la cambia. Exactly. To switch. Cambia. Switch. De la quebrada a una nueva. It's switching. Fixing the issue. ¿Qué más les pasa? Pensemos. También puntada faltante, missing stitch. Muy bien, missing stitch. Ahora ya sabemos cómo se dice missing stitch. Missing stitch. Vaya, piensen y vayan tomando nota, ¿ok? Sí, excelente. Missing stitch. ¿Qué otra? Lean la información que les compartí. It's quite interesting. Voy a revisar los otros grupos a ver cómo están. Ya regreso. Excelente. Aquí me quedó Denise, Mario, Kevin, Walter, Antonio y Yesenia. ¿Okay? Rafa, porque sí está desde el trabajo. No se preocupe. Vale, trabajemos. Let's work. Mario. Hola, Denise. Aquí tengo el mío. I had a problem with my kidney. The kidney breaks. Se quiebra aguja. Sí. ¿O no? Me la arregló el mecánico. Pues yo sería el internet connection. Cuando no hay conexión a internet. Yeah. Rosa, Spring. Se congela la pantalla. Sí, a mí me pasa seguido porque utilizo algunos archivos que pesan mucho. Quizás se me... Yo digo se me traba. Se me traba por pesado el archivo. Ajá, pero ya congela. Pantalla congelada. Rosa, Spring, pantalla. Exacto. Y a veces por el internet también. Sí. No hay internet. Y, Fátima quizás no responde, ¿verdad? Hola, aquí estoy. Problema ahí, Fátima. Your problem, Fátima. Sobre la clase, ¿verdad? La hora de la clase. La mía es dice my cell phone shows me that the civil is not responding. Esta pueden poner ustedes. El celular me pone en pantalla que el dispositivo no responde cuando estoy en la aplicación de Zoom. My machine doesn't could treat. No sé cómo se puede. My machine doesn't cut thread. Mi máquina no corta el hilo. Probablemente. Vamos a anotar la de los compañeros o solo la de nosotros. Podemos anotarla. Sí, ¿verdad? Sí, para que tengamos más información. Vaya, primero uno entonces. Porque yo solo había anotado dos de las mías, de las más frecuentes. Yo igual he anotado dos de la mía. My machine doesn't cut dread. My machine doesn't cut my dread. Entonces falta una, ¿no? Eran 5. Hay 4, nos falta una todavía. Ajá. Vamos a ver. También cuando tiene arrastre. ¿Cómo se pone eso? Cuando no hay trabajo, cuando... alimentado, algo. Hombre, ahí estamos bien. Ese no es problema. Ese no es problema. Hay que sigan como cuando quieran. En donde nos vamos. ¿Cuál otro? A ver. Sobre el ejemplo que estaban I would like to report no sé qué dijeron, no sé la palabra. Which one? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Les ayudo? Arrastre en la pieza. Me gustaría reportar un arrastre. Compacto. Vamos a ver. ¿No es marca de compacto, Karen? No. Ah, vaya pues. Arrastre de máquina sería entonces. Como arrastra la máquina, Paula. Arrastralo, es lo que hacen los de movimiento. Arrastre de máquina, la máquina arrastra la pieza, pues. Ah. El arrastre, busquemos una idea, vamos a ver. You know, es que ese sí es vocabulario bien técnico, porque es exactamente la expresión. Arrastre, gancho, dice. Needle. No, bueno, hay muchas ideas por acá, pero no encuentro esa. Tensión. Cambiamos otro. Puntada corrida. Ya la dijeron. Busquen ahí, si se fijan en cada categoría hay varias causas. Running stitch, probably right. Running stitch. Ajá. Machine drag, dice que all right. Arrastre de máquina. Okay. ¿Cómo? Machine drag. Machine drag, ajá, con G. Con G. Portada variada es imbalance stitching. Imbalance variable stitching. Ese creo que es portada variada. Me acuerdo que había puesto stitch. Stitching, así. Stitching. Ok, entonces ya tenemos 6. Okay. Try to send a picture to WhatsApp. Envíen esa picture a WhatsApp para poder tomarla de ahí y ponerla en las diapositivas. Please. Okay. Excelente. Ah, interesante. No, nadie tiene problemas, por ejemplo, con el internet connection, ¿no? Problemas con the printer. Es que ahí solo tenemos problemas en el trabajo. All right, me encanta entonces. Send a picture. Todos trabajamos en máquina. Todos en el mismo. Perfecto, qué bueno. Es que en el grupo, en el otro grupo sí está variado, está variado. Tengo 2 grupos más. No, aquí todos estamos en lo mismo. Solo Gabriela no sabemos si trabaja en lo mismo. Hola, sí. Pedregal. Ah, ok. Ah, Gaby. Gracias a Dios, te enfermo. Hi, teacher. Intercambien información, please. Do it. Vale, voy a ir a los otros grupos. Les doy unos 3 minutos más. Luego chequeamos la información. Great job. En el Pedregal trabaja Gabriela. All right. Aquí ando. ¿Cómo van? Grupo número 1, sala principal. Aquí, estamos peleando con Mario. ¿Y ahora por qué? Y Walter también. ¿Están peleando con Walter? No. No, ahorita estoy haciendo las mías. Muy bien, sí. Traten de... Yes. Yo somos Somos compañeros de trabajo, en cambio Walter. The same department, all right. And Walter is from a different department. Es que yo me encargo, mis problemas son diferentes porque me encargo de recibir órdenes de compra en el sistema. Oh, okay, interesting. So what kind of issues do you have, Walter? Seguido tengo problemas con órdenes que vienen de más, que no está seteado el item. Uh-huh. Entonces eso tengo que reportarlo, poner un ticket y la otra persona me ayuda. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos eso? ¿O cómo redactamos ese problema? Esa es la idea. So you can express that in English, right? Si necesita ayuda, okay, díganos para redactar eso en English. All right. Por ejemplo, yo acá he puesto item no set in system. Ok. Yes, what else? ¿Qué más? I like that one. Problem with receipt orders. Ok. Pero al recibir las órdenes, es el problem con la form, con las, ¿cómo se llama eso? El formulario. ¿Le llenan mal o qué? ¿Falta información? ¿Missing information? Es que a veces como hay una persona que pone las órdenes en el sistema porque el proveedor las pueda ver y así pueda mandar el producto. Ok, ok. Entonces a veces cuando el código no está seteado en el sistema, sí lo puedo ver yo en la orden, pero no lo puedo recibir. Ok, entonces es como problemas con la información, ¿verdad? Misunderstanding. Ajá, es un malentendido, no malentendido, quizás sí le llamamos así, con la información. No está, cuando alguien no hace un paso que le hace falta. Oh, exactly. So, missing information. Hace falta información. Missing information. Como no está completa, missing information. Yes. Okay. All right. Traigamos a sus compañeros. Tal vez ellos tienen ideas que compartirnos, ¿ok? Here we go. Okay. Let's bring your classmates back. Y los demás chicos también, Yesenia, Kevin, Antonio, traigan también sus ideas a la discusión ahorita. Here we go. Let me see. Okay. Here we come. Ya vienen de regreso. I was listening to you guys and I was asking you, what are the most common issues that you report to tech support? As I may see, most of you are from the same department and have the same issues, but most of you are from different departments or even places, and you have different issues. But I guess that the process in order to report an issue is the same. Escucha sus ideas porque no todos son del mismo departamento. Por eso no podemos completar con todas las ideas, pero sí con algunas, ¿ok? So let me listen to you. Pongamos algunas ideas acá. Ok. What are the most common issues you have in your workplace? Denme ideas. What are the most common issues you have in your workplace? Los escucho. Go, please. Yes. El problema de nosotros. Bueno, póngale ahí. Que nosotros trabajamos con machines, bobbin o looper. Yes. Bobbin o looper. Thread breakage. The thread. La puntada. Thread breakage. Break. Así creo que iba, ¿verdad? Breakage. Let me check on that one. Breakage. Breakage. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Escucho otro departamento. Vamos. ¿Qué otro departamento está por acá? Application does no process my the application. Application does not process my information. Muy bien. ¿Se comprendió esa idea, chicos? The application doesn't process the information. Pongámoslo en dos partes. El chat de Zoom. Bien, me encanta. Dejen, si quieren, escriban ahí sus ideas y las vamos a escribir por acá. ¿Sí? De ahí las voy a tomar yo. The application doesn't process the information. Envíalas al chat. Yes, the machine, tell me. The machine. The machine turns off. Turns off. Wow, the machine. Se les apagó la máquina. Sí, la máquina se apaga. Entonces es on or off. Off, right? La máquina se apaga. Sí. Wow. Teacher. Yes. Teacher. Ajá, Rafael escribió en el chat de Zoom. Ahorita, thank you. Gracias por ayudarme. Okay. Let me check on that one. All right, Rafael, entendemos. Vamos a responderles. The machine spins all. Exactamente. Imagínense, Ana nos da una buena idea, ¿sí? The machine. Los demás también son diferentes departamentos. The machine spills oil. ¿Sí? Saben que se spill, derrama, bota, aceite. Derrama aceite. Tiene fuga de aceite. Tiene fuga. Wow, eso sí es algo muy, muy difícil. ¿Qué más? ¿Qué más hace? Veamos el chat. Por ahí vi a alguien más decía, oh, the machine breaks the needles. Les quiebra las agujas. Cambien la máquina. Cómprenme una nueva. Breaks the needles. Y saben que es lo peor, que si es nueva la aguja, igual queda trabajando mal la máquina. Tantos problemas. ¿Qué más? ¿Quieren? Pongamos por aquí otra. Any other issues? Yes. Oh, class. Uno más por lo menos. Sin bunker. Let me check on that one. ¿De qué se trata esa? And what is the solution? ¿Cuál será la solución para eso? Sim, the sim poker. Bunker, what is bunker? Sim poker. ¿Cómo se soluciona eso? Igual llaman a Tech Support. Yes. Vamos a hacerlo. All right. Ok, les voy a compartir entonces esta picture. Sí es cierto, no pudimos completar con todas las ideas. Ah, vaya, pongamos una del departamento de Walter, porque es verdad. Casi solo hemos puesto de máquinas. That's it. But in this case, we are going to take that one. Tomemos esa y la pongo acá. I'm going to send this picture. Ok, ¿qué hicimos en esta clase? ¿Quién me ayuda a resumir, recapitular? Wow. Bueno, aprendimos a crear, digamos, oraciones para reportar problemas en nuestro trabajo. We practice a conversation exactly about reporting a problem or an issue to technical support. ¿Qué más? ¿Qué más hemos hecho en esta clase? Si se fijan, más que todo es vocabulary. Aún no hemos reportado, solo hemos recopilado running stitch. Ahorita la pongo, don't worry. No hemos empezado a redactar, en este caso, reportes. Creo que uno de los ejercicios es esto, reporting, but by filling a form. Yes, maybe not calling, but by filling a form. dando una solicitud. And this is what we're going to do tomorrow. All right, let me send this picture to WhatsApp right now. This is the exercise that we have. And that's it. Ahí me compartían ya uno, aquí les va otro complemento. Okay, did you get the picture? ¿Le llegó la picture? Yes. Yes. Yes, right? The picture. You got it. So, thank you so much. Los que me completaron aquí en el chat, thank you. Remember, this is the information that we are going to use tomorrow. So, try to bring that vocabulary. Traten de pensar mañana mientras trabajan. ¿Qué otro problema les da? Okay. Traen ese vocabulary a la clase porque vamos a reportar problemas. Y eso es la información específica que necesitamos, ¿ok? What is the issue? Y ahora ya pueden decir, en palabras concretas, about the issue. Ok, preguntas, comentarios de esta clase. Questions about this class. Ways to report a problem. ¿No? No. All right, no questions, no problem. I guess this was a very interactive class. Let's stop the class here. Vamos a parar entonces en un minutito para poder moverme al siguiente grupo. Solo reviso la asistencia. At the beginning, I was just missing Rafael, right? But he came to the class. Sí, estuvo por acá unos minutos. So, that's it. Ok, pausamos y de nuevo les hago el recordatorio. Tratemos de ingresar a plataforma y de estar al día, por lo menos con sección 1, 2, 3, más el midterm exam, ok. Al inicio les mostraba que la parte 1 y parte 2 de su examen final, esos ejercicios ya los complementamos ayer, en la clase de ayer. Entonces, también pueden avanzar con el final exam, ¿sí? Solo nos va a quedar entonces pendientes 4 ejercicios de la section number 4 y 2 ejercicios del final exam. Nuestra meta es para este viernes tener completo todo, para que cuando ya concluyamos con la sesión número 15, ya solo nos dediquemos a hacer un repaso de todo el contenido, a completar nuestra encuesta de satisfacción y a hacer alguna práctica de todo lo que hemos hecho. All right, class? Entonces, les motivo, vamos a la plataforma. Dígame, Mario. Las tareas de la unidad 4 ya las podemos realizar todas, menciona. Sí. Sí, de la 4, sí, creo que la tarea 16 y 17 podrían complementar. Terminando hasta este viernes próximo. El viernes con plataformas, claro. Tenemos entonces estos días para complementar. Claro. Okay. Bien, clase. So, thank you so much for coming today. I really hope you to have a good night and we are going to continue tomorrow. Right, class? Thank you. See you tomorrow, class. Good night. It was a pleasure. See you tomorrow. Good night to everyone. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.